Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos. Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. Síguenos en nuestras páginas www.smsuperaciontv.com y www.smnoticias.com. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. AIR es mundial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Estamos en Oaxaca, en La Mira. Y pues mira, ya estamos a 18 de septiembre de este 2023. Ya pasaron las fiestas patrias, ya pasaron los días en que todo el mundo se sintió mexicano. Y pues bueno, aquí seguimos. Ustedes están viendo obviamente ya en pantalla a un extraordinario y gran amigo. Ahorita en su momento me tomaré el atrevimiento de presentárselos. Pero como todos los lunes, en Oaxaca, en La Mira, permítanme saludar a mi querido gran amigo, hermano Raúl Castellanos. Raúlito. Gracias, gracias, Cornelio, Alfredo, con el gusto de siempre. Igualmente. Tomás, gusto. Bienvenido. Gracias. Y de la misma manera, a mi querido hermano, amigo y maestro en periodismo, Alfredo Martínez de Aguilar. Hermanito. Ay, tus palabras me comprometen a portarme bien, hermano. No, pues si de por sí eres... Y hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Está bueno. Estuvo buenísimo. Por eso es el abogado del diablo. Pero al ratito ya le daremos su espacio. Y por supuesto que hoy tenemos en esta mesa de Oaxaca en La Mira a un extraordinario amigo, extraordinario político, gente que conoce de este asunto de la política desde abajo y hasta muy arriba, a Tomás Basaldú. Tomás, con gusto de saludarte. Mi estimado amigo Cornelio, un gusto estar en este interesante programa, Oaxaca en la Mira. Saludar a mi gran amigo Raúl Castellano, un gusto. Compañero, Alfredo Martínez, camarada. Un gusto. Camaradas y amigos de esta gran lucha que se aproxima. Un gusto. ¿No? Aquí está Tomás Basaldú, con esa responsabilidad que tienen los grandes líderes de manejar una institución política, un partido político como lo es en este caso Tomás, que está en el Partido de la Revolución Democrática, y ahora que ya inició este caminar del proceso electoral del 2024 y que vienen cosas bastante, bastante interesantes, ya todo el mundo se empieza a jalar de las greñas, luego otros de las medias, en fin, ya muchos se sienten ahí a un ladito de quien vaya a estar, en fin, así es este asunto en México. Por eso es bonito nuestro país. Ahorita platicarás, Tomás, Raúl, como todos Oaxaca en La Mira. Mira, tú eres el que inicia, porque si queremos que inicie el abogado del diablo, mejor al ratito. Además ya le vendió su alma a Dios. ahora vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Mira, vamos a cambiar. Ahora es angelito. Ay, es angelito. Es Xochilito. Es Xochilito. Xochimilca. Aclaro que este programa siempre tiene la característica de ser coloquial, ¿no? Por eso nos bromeamos. Con un gran sentido del humor. ¿No? Nos bromeamos entre amigos, bromeamos a los invitados. Respetuosamente. Porque, sí, sin duda, pero vamos, es parte de cómo hacer algo dinámico, diferente. Diferente, quitarle la formalidad. Así es, que no sea cartonada. Las famosas entrevistas así de, así de cuello largo. Sí, o, sí, a modo. O a modo. O estar tirándose al poder, al pie del poder, ¿no? Bueno. No se trata de eso. Bueno, pero en ese. Es candidato, ¿no? Pero bueno. Ya estamos. Ya tiene 3 votos. Ya. Soy senador, Tomás, hermano, con 6. Sí, el de Tomás. Senador, el de Sergio. No, ¿y tú qué? Yo, con todo respeto, yo no emito mi voto. Yo nada más creo que llegue. Mi voto es secreto. Mi voto es secreto. Es de los votos indecisos, ¿no? Sí, volátiles. Te digo, así es, les digo, así es el tema. Tomás, bienvenido. Siempre un gusto saludarte. Con Tomás tengo el gusto, el honor de haber compartido muchos momentos estelares de la política en Oaxaca y nacional, desde el PRD,
partido al que pertenezco, pertenecí, no sé si todavía pertenezco porque nunca renuncié en realidad. Perteneces, claro. Cuando Porfirio se fue de candidato presidencial, que fue una decisión en el partido, porque ya el ingeniero lo había postulado el PT, y la idea de Porfirio era reeditar el Frente Democrático en el 2000, la misión del Frente cumplió el Frente en el 88, pero se dieron otras circunstancias, y al final de cuentas el candidato fue el ingeniero Cárdenas, Porfirio se fue por la libre, y bueno, se al párrafo. Pero eso al no párrafo. Quiere decir que no haya siempre coincidencias, claro, respeto, y que sobre todo el afecto. Tomás, nuevos tiempos, mi estimado Raúl. De retos. En este contexto, yo lo primero que te comentaría o quisiera que nos dieras tu opinión es esta conformación del Frente, Nacional, donde está el PAN, el PRD, el PRI. En este momento tenemos que entender que los tiempos cambian. En algún momento el PRI fue el gran adversario del PRD. Y del propio PAN. Del PAN también, con otros matices, porque, por ejemplo, en el 88, que era todavía Frente Democrático Nacional, y en todo caso lo que después fue PRD, era el PMS, en el 88, no hubo ningún acuerdo PRI-PAN, y lo que destrabó las posibilidades de que Salinas de Gortari fuera presidente para que se le calificara en el colegio electoral, porque en aquella época la Cámara de Diputados se erigía como colegio electoral, correcto. Una negociación que se hizo con el PAN. Claro. Entonces, hay matices, ¿no? Por supuesto. Así, pero en ese contexto los tiempos cambian, evidentemente. Hoy van juntos. A mí lo primero que te preguntaría, Tomás, es ¿hasta dónde considera Tomás Basaldú que puede alcanzar esta alianza de estos tres partidos con sectores de la sociedad civil y con una candidata que asumo que ya prácticamente así se está perfilando, aunque en política no hay nada escrito, que es Xochitl Gálvez, que no precisamente se identifica, aunque es senadora por el PAN, pero no es una militante, diríamos, activa de este partido? ¿Cómo poder conjuntar todas estas visiones, Tomás? Muy interesante, mira, mi estimado Raúl, estimado Cornelio, Alfredo, es una etapa muy interesante para el país. Comentarte muy rápidamente, mira, hace 3-4 meses, te comentaba hace ratito, antes de iniciar el programa, que no veía yo posibilidades en el país. No había posibilidades. ¿En la oposición? ¿No? En la oposición, en este frente que se venía construyendo de estos partidos políticos y el PRD. No la veía. Porque además Xochitl Gálvez, su pretensión era la Ciudad de México. Ella tenía interés de participar en la Ciudad de México y no veíamos algún actor político que tuviera posibilidades o que fuera competitivo. Surge esta señora Xochitl, me pareció muy interesante. Compañeros del PRD inmediatamente se pronunciaron por Xochitl. Jesús Ortega, Naranjo, entre otros más de la dirección nacional del partido, se pronunciaron por ella, por una sencilla razón. Xochitl no pertenece a un partido político. ¿No? Decirte, y otro tema interesante, fíjese, no sé si están enterados. Xochitl no es del PAN. Xochitl es senadora por el PRD. Xochitl fue senadora o es senadora de la República por el Partido de la Revolución Democrática. Iba en la lista del PRD. ¿Ah, no del PAN? No. Fíjate, yo no, es no, algo que no lo sabía. Que tal vez algún usufructuado el PAN hábilmente. No, el tema es que ella va en la lista del PRD como candidata a senadora. Entra como candidata a senadora de la República por el PRD y se firma un convenio para que ella perteneciera o se integrara al grupo parlamentario del PAN. Por eso es que ella se fue al grupo parlamentario del PAN. Y estuvo a punto de regresar otra vez al grupo parlamentario del PRD cuando algunos compañeros senadores del grupo parlamentario del PRD y se reduce el grupo parlamentario y había una disputa ilegal si con tres constituíamos grupo parlamentario o no.
Cuando había esa discusión en Jucopo, en el Senado, ella solicitó su renuncia al grupo parlamentario del PAN para presentarlo al grupo parlamentario del PRD, pero ya no se llevó a cabo ese cambio, ese regreso de Xochitl al grupo parlamentario del PRD, porque hubo un acuerdo que sí, legalmente se podía reconocer el grupo parlamentario. ¿Cómo hay una historia atrás de la historia? Sí, claro. Y pero es además, muy interesante. Pero además pone de manifiesto el pundonor y la gratitud de Xochitl. Es correcto. Esos valores humanos son muy importantes. Xochitl. ¿Y luego? Bueno, entonces ya no se da el regreso de Xochitl al grupo parlamentario, pero se queda en el PAN. Es una señora muy combativa. Mire, lo que puedo decirte es que es muy combativa la señora. Es una señora de pueblo. Es pueblo, pero además es tiene barrio, tabla, es barrio, tiene tabla para luchar, ¿no? Algo que no veo en el otro frente de ya saben quién, y conozco a la señora que está del otro lado, y no le veo ni carácter para ser presidenta de la República. Yo veía a Marcelo, el anfitrión, creí que iba a ser Marcelo porque tiene más tabla, tiene más carácter, es un hombre de Estado, pero pues el gobierno federal y los gobiernos estatales se fueron todos a apoyar a ya saben quién, y salió la señora, pero no le veo carácter. Y veo una campaña muy cerrada con Xochitl. Xochitl tiene carácter. Es una señora que recorre el país con mucho entusiasmo, pero además es muy buena para los debates. Tan es así que ya estamos viendo la investida del gobierno. Ya le sacaron ahora lo de su casa, ¿no? De que se la quieren derrumbar, la quieren tirar. Mal hecho por parte del gobierno, porque es una... Estamos en una competencia política, una competencia electoral, y se me hace muy mal que se utilice al Estado para descalificar a una aspirante. En este caso, no lo hicieron con Manuel Bartlett. No, ¿por qué no dicen que van a tumbar sus propiedades cuando sabemos todos de dónde han salido sus propiedades, ¿no? Pero como están en la 4T, pues ya están purificados. Y las no pasa nada. Para y, las, de y las facilitó a, para la casa de campaña de ya sabes quién. Pues ¿no? está donde está. Entonces, mi estimado Raúl, mi estimado Cornelio, mi estimado Alfredo, veo una campaña interesante ya. Se está poniendo y se va a poner más interesante más adelante, una vez que ya sean candidatas. Va a ser interesante este proceso electoral. Y sí veo un proceso ya competitivo, un proceso electoral. Al menos que estamos en la pelea. Hoy se está dando a conocer que está a un punto de diferencia, ¿no? En función de las encuestas, de cada casa encuestadora. Y yo lo sigo sosteniendo, las encuestas son trajes a la sí, medida. Sí, ¿eh? Sí, instantáneas, sí, además. A ver, ahora yo ya lo veré. Primero coincido contigo en algo que es fundamental. Es cierto, la elección se está volviendo competitiva. No lo era. Incluso creo que esta, hasta hoy como se percibe, en esta conformación del frente, pues todos ganan. Y todos ganan en el sentido, por ejemplo, los partidos, tengo que decirlo, el PRD, el PRI sobre todo, sus registros andaban un poco en riesgo por las necesidades de votación nacional, la polarización, etcétera, el uso también de los instrumentos del Estado, porque finalmente en un sistema presidencial, desde el principio que se generó en nuestro país, pues el que tiene poder lo busca ejerce, ¿no? Entonces, creo que de entrada, como están las cosas, ya se garantizan los registros de los partidos, que es válido, totalmente, porque si este es un régimen presidencial, hay dos factores fundamentales para los equilibrios. Uno, el régimen de partidos, porque es a través de los partidos políticos como se logra precisamente establecer las condiciones para los equilibrios de gobernabilidad y sobre todo para tener un contrapeso al poder ejecutivo, porque nuestro sistema presidencial es de siempre un presidente muy fuerte. Entonces creo que ahí no hay discusión, es válido, además la participación es válida, y yo siempre he dicho que todo aquel o aquella
que tenga los requisitos, que reúna los requisitos para competir, si quiere hacerlo, que compita. Es correcto. Ahora, este es el otro punto. ¿Cómo, en el tema de la señora Gálvez? Bueno, ella ha tenido una participación política muy activa en muchos sentidos. A mí preguntaría cómo lo sienten ustedes o cómo lo sientes tú, sobre todo el estilo, porque creo que el problema también en nuestro país ha sido en gran medida que cada presidente le impone un estilo de gobernar. Es válido, claro, pero a veces se exagera. Fox, por ejemplo, para mí un payaso. Y además no, frívolo, no cumplió con acuerdos, me consta, sustanciales, fundamentales, para realmente hacer un cambio de régimen político en el país, que estaba acordado, por lo menos con otros actores políticos, y no los cumplió. Y siempre se manejó, como tú lo comentas, con, vamos a dejarlo así, con mucha frivolidad, que para mí, desde el punto de vista de la investidura, es una irresponsabilidad. Totalmente. Es decir, tengo mis, ¿qué diría yo? Mis dudas o mis temores de que la señora Gálvez, con todo respeto, que ha dado muestras también de gustarle un poco la escenografía de ese tipo, no tenga o no llegue a calzar la percepción correcta de lo que representa ser presidenta de este país. Ese sería un primer punto. Y el otro, Tomás, es, ¿habrá posibilidades de lograr ese gran acuerdo cuando ya vaya aterrizando en otros contextos, candidaturas sobre todo, senadores, diputados federales, para esto que tú mismo comentabas, como lo has dicho ahorita y como lo comentábamos hace un momento, antes de empezar, el tema de los contrapesos? ¿Crees que sea posible ese gran acuerdo? Yo creo que sí. Mira, primero con el caso de Xóchitl, yo digo que Xóchitl tiene un estilo particular de cómo es ella, su forma de ser, de hacer política. Es su estilo. Los que la recordaremos cuando fue coordinadora de los pueblos indígenas, su hablar ha sido así. Es original, ¿no? Un poco, vamos a llamarle auténtica. No lo ha cambiado su estilo. Así ha sido. El caso de Fox es distinto. Caso de Fox decía una cosa ahorita y tenía que salir el vocero aclarar otra cosa, que no era lo que quiso decir el presidente fue esto, salía a corregir el error que cometía, totalmente distinto, que algo que ocurre ahorita en la actual administración federal. Campaña dijo una cosa y hoy dice otra cosa, dijo de que la violencia la iba a terminar en tantos meses, dijo que el precio de gasolina lo iba a bajar 10 pesos, y eso no ocurrió. Si le preguntas a él, él dice ahora otra cosa, no reconoce. Entonces es distinto. El caso de Xóchitl es su estilo, pero más que eso, mira, yo lo que creo que necesitamos una persona en la presidencia de la República que tenga palabra, que honre su palabra, que honre su palabra y que sea una persona que ayude a los que menos tienen, sin duda alguna, sin despreciar a los que más tienen. Lograr que conjunte bien un equipo donde todos sumemos, donde todos entremos, donde no vaya a descalificar. Lo decía hace ratito, Raúl, un gobernante tiene que sumar a todas las fuerzas políticas, a todas las voces religiosas. Hay quienes son cristianos, hay quienes son católicos, hay quienes son protestantes, hay de todo en este país. ¿Hasta musulmanes? Sin duda alguna. Este país ha dado asilo a mucha gente. Sí, claro. Y tiene que sumar a todos. El tema de la migración, por ejemplo. El tema de la migración. Entonces, nuestro gobernante, la nueva presidenta de la República, tiene que estar abierta al diálogo. Y no tiene que estar, no tiene que haber buenos y malos. El gobernante tiene que sumar a todos los actores, tiene que sumar a todos, porque se trata de unidad. Y no hay que ver con los adversarios. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Y tenemos que contribuir todo. Cuando las cosas se están haciendo bien, tenemos que sumarnos todos por el bien del país. En el tema de los contrapesos, veo un escenario en que la oposición, el PRD, el PAN, el PRI y la sociedad civil, que ese es el factor
clave en este proceso electoral, sí va a tener la mayoría en las cámaras, tanto en el Senado como en el Congreso de la Unión. Y ese va a ser un contrapeso muy importante que va a servir de beneficio al país. Pero el detalle está el tema de las candidaturas al Senado y a las diputaciones federales. Que es ahí el tema fundamental, porque va a depender mucho de qué tipo de candidatos postulen. Es decir, por ejemplo, yo veo Morena. A mí me parece que en este momento la forma como han estado después de la famosa, las cinco encuestas y las decisiones de la política no escrita, así lo dije hoy incluso en una de mis videocolumnas, es decir, Seymour fue gracias a las cinco encuestas y a las decisiones, las reglas no escritas de la política, ¿no? Porque finalmente eso es. Pero siento que están buscando cerrar filas, por una parte. Pero sí creo que Morena va a tener que hacer un gran y detallado análisis de a quiénes postula. Uh-huh. Porque sí siento que se percibe un partido muy sectario. Y creo que ese es el gran reto. Lo mismo en el caso del Frente, que no vaya a ser una conformación de propuestas a las cámaras, donde sean los partidos los mismos y los cuates y los que integran sus comités ejecutivos, y párale de contar, y hay de refilón tres o cuatro líderes millonarios empresariales, que los hay dentro del Frente, claro. Perdón, y entonces pues vamos a hacer más de lo mismo, Tomás. Mira, ahí tenemos un detalle, dijera el finado Cantinfla. Necesitamos todas las dirigencias de los partidos dejar a un lado los intereses partidistas o personales por el bien del país. Yo sí creo que podemos lograrlo. Yo digo que el paso de Xóchitl a ser candidata presidencial fue porque se luchó, y el PRD estuvo todos los días diciendo que se abriera la sociedad civil, se aperturaran los partidos políticos a la sociedad civil para buscar hombres o mujeres que tengan el perfil de encabezar este frente. Y es el mismo caso en el tema de las candidaturas al Senado. Necesitamos hombres y mujeres honestos, sensibles a los problemas del país, a los problemas de la gente. Necesitamos hombres y mujeres que realmente les interese el bien de este país, el bien de nuestros estados. Y para eso los partidos debemos aperturarnos. Caso Oaxaca. Decías, vienen juntos ahorita. Yo tengo una frase: juntos pero no revueltos. Uh-huh. Yo siempre Sin lo he duda. Dicho. Yo siempre lo he dicho. Juntos pero no revueltos. No somos los mismos con el PRI y con el PAN. No somos los mismos. Somos distintos nosotros. En el PRD somos distintos. Y nosotros sí estamos planteando ya en la mesa, donde he tenido la oportunidad de estar en México, es que en el caso particular de Oaxaca, en el caso del Senado, se abra la sociedad civil. Que sea una mujer o que sea un hombre realmente que represente los intereses de la sociedad oaxaqueña. Porque ahorita ya está el pleito en el PRI. Dices que a mí me toca encabezar la lista del Senado. Y ya Avilés dice, es que yo fui candidato a senador, me toca. Avilés de entrada no debe ir. Es un candidato perdedor. Un mal candidato. No debe ir. ¿Debe contribuir al Frente? Yo creo que sí. Y todos debemos contribuir, ¿no? Tomás tiene interés en encabezar el Senado, pues tenemos interés, pero necesitamos buscar hombres y mujeres de mejor perfil, y si Tomás tiene que ir en la avanzada de la campaña, pues va a ir en la avanzada de campaña. Si tiene que encargarse de la propaganda, se va a encargar. Es decir, que todos podamos sumar desde nuestra trinchera, pero en el caso de encabezar el Senado, las candidaturas a diputados federales tienen que ser hombres y mujeres que representen a la sociedad oaxaqueña, pero sobre todo que sumen a todos, necesitamos sumar si realmente queremos ganar en el 24. Y en todo el país, ¿no? Creo que ese criterio es válido, y yo debo reconocer algo en este contexto. Creo que el PRD a nivel nacional y por supuesto también en el ámbito estatal, ha actuado con responsabilidad. Incluso en el proceso que iniciaron para designar candidatos, cuando cada partido tuvo sus precandidatos, o como le llamaríamos, a los coordinadores del Frente, bueno, estaban dos buenos amigos nuestros, ¿no? El gobernador de Michoacán,
y Mancera. Mancera. Claro. Y finalmente, cuando eso se apretó, sí hubo una declaración fuerte de Chucho, de Jesús Zambrano, pero finalmente lograron conciliar los intereses, no así, por ejemplo, con el PRI, que el PRI sí siguió adelante, que también es correcto, pero sí entraron o sí hicieron planteamientos ya de mayor confrontación interna, creo yo innecesaria, porque estaban compitiendo por una posición diferente en el sentido estricto de la politiquería. Y bueno, y finalmente ahí están los resultados, pero sí yo creo que el PRD ha actuado con responsabilidad y yo esperaría, Tomás, que lo sigan haciendo de la misma manera. Sin duda alguna, mi estimado Raúl, mi estimado Cornelio, Alfredo, yo hoy que tengo la oportunidad de estar al frente del PRD, siempre he dicho que vamos a actuar con congruencia y hay etapas internas, internas que vivimos apasionadas, terminan esas etapas, como el caso del frente, lo decías hace rato, donde participamos nosotros como PRD, donde participó el senador Mancera, Silvano Aureoles, el ex gobernador de Michoacán, no pasaron, ya platicamos con ellos, de hecho tuvimos una reunión el día jueves con Xochitl en la Ciudad de México, estuvo Mancera. Mancera tiene un recurso legal que presentó en los tribunales, en el Tribunal Electoral, y esperemos se resuelva en los próximos días, pero también ha sido muy responsable, no ha salido a descalificar a los medios de comunicación, ha dicho que va a agotar el procedimiento legal en los tribunales y lo que resuelva va a respetarse. Y en esa medida nosotros también estamos actuando con responsabilidad y congruencia en Oaxaca. Y yo diría, vamos a una etapa, perdón, claro. Raúl, Cornelio, Alfredo, vamos a ir a una etapa del tema de las candidaturas. Nosotros estamos planteando abrir el abanico, que se aperture a la sociedad civil y a también de manera interna, debe haber perfiles. ¿Pueden ir solos en algún momento? Sí. ¿En algunas candidaturas? Y va a ser una etapa de confrontación probablemente entre los partidos internos, pero va a pasar. El debate va a pasar, así es. Yo no soy así que se imponga, claro. Pero sí que se debata con altura. Es correcto. Y hay un detalle que creo que es importante que quede claro, porque muchos cuestionan el por qué en este momento PRI, PAN, PRD juntos. Por decir algo, ¿no? ¿Por qué unión de partidos que han sido antagónicos en otros momentos? Yo creo que también mucho cuentan las circunstancias políticas del momento. Yo recuerdo un momento donde, por ejemplo, hubo una alianza PAN, PRD, PT y el partido que era de Manuel Camacho, no me acuerdo cómo se llama. Centro Democrático. Centro Democrático, en el 97. Claro. Cuando en la votación el PRI no alcanza la mayoría en la Cámara. Uh-huh. Y entonces se conforma el G4. Uh-huh. El G4 se conformó en la Casa de Santiago CRI, y ahí estuvo Porfirio, estuvo Santiago, Medina, Yáñez por el PT, Manuel Camacho, uh-huh. Ebrard, sí, claro. Cerca de allá, el Slider, segundo de ahora, estaba muy cerca también de Porfirio, y bueno, en ese momento hubo una confluencia en torno a un objetivo. Hoy lo están volviendo a replantear. Creo que después de ese 97, hoy es cuando más se advierte, con la suma del PRI, que ya es otro contexto, el hecho de sumar esfuerzos en torno a un objetivo. Vamos a ver los resultados. ¿Tiene usted la palabra, señor? Gracias, señor senador. Ah, perdón, pero que quieres comentar. Próxima vez, dinero, ¿no? Adelante, compañero. Estimado senador, gracias. Por su referencia. El angelito. Todavía es el angelito. Ya, sí, ya no es el abogado del diablo. Ya no es el ángel de Xochitl. ¿Quién es mi voto, papá? Muchas gracias. Pero primero platicamos. La X de Xochitl. El voto primero secreto. Platicamos. Nos ponemos de acuerdo. El voto secreto. Como en política, por más caro que sea, sale barato, hermano. Hermano, es que, un buen convenio, hermano. Okay. Hagamos un recuento. Sí, estimado Alfredo. Por primera vez, de manera realista, a pesar de la soberbia de los dirigentes nacionales y frivolidades y estilos personales, ¿no?, públicamente conocidos, todos singulares, tuvieron la sensibilidad, la visión, la madurez, la civilidad de entender que los partidos ya no podían solos. Y en contraparte,
La sociedad civil, organizada en principio, hoy está más abierta a la participación de la ciudadanía, también entendió que en un régimen de partidos, como dice Raúl, solos no pueden. Correcto. Eso permitió arribar a un primer acuerdo mínimo, sentarse a la mesa a dialogar y hacer propuestas concretas. ¿Y por qué no jalamos juntos partidos y sociedad civil y ciudadanía en general? Afortunadamente para México se logró. Gracias a Marea Rosa, con la participación del Poder Ciudadano y el Frente Cívico Nacional, entre 800 organizaciones de la sociedad civil. Y en el caso de Oaxaca, pues algunas otras organizaciones locales como el Movimiento Social Ciudadano Unidos por Oaxaca, entre otros muchos. Bien, la garantía del cumplimiento de los acuerdos hasta ahora, y confiemos que en el futuro próximo y lejano, es la participación de la palabra empeñada de Xóchitl. Sí. Ya lo decía. Por sus características de no partidista. Y además de centro izquierda. ¿No? Que eso también ha despertado cierto resquemor. Por ejemplo, es pro aborto lo que enroncha a Provida y algunas otras organizaciones. Pero ya el aborto ya dejó ese tema, ya está aprobado. No, de acuerdo. La Suprema Corte. Pero hay temas todavía álgidos en, de debate, en general siendo, la política de género. Sigue siendo un tema de debate el tema del aborto. Así es. Entonces, eso lleva a un alto riesgo, Tomás, a quien nos ocupa y preocupa la seguridad pública, la seguridad nacional. ¿Ves el riesgo de que pudieran atentar y ejecutar a Xóchitl? Claro. Mira, es un tema muy delicado, mi estimado Alfredo, Raúl, Cornelio. Con toda responsabilidad. Sí, sí, pero lo planteamos, sí. Claro. Mira, así es. Puede suceder. Mira, esto es un tema muy delicado. Estábamos revisando un día. En el pasado proceso electoral, por primera vez en la historia, hay más muertes de candidatas y candidatos. Por supuesto. En la historia del país. Eso es grave, lo que está pasando. Totalmente. En el país. Hace 20 años, 25 años, atentar contra un candidato, atentar contra un diputado, un presidente municipal, era muy, muy remoto, ¿no? Todo mundo le pensaba, es un dirigente, el Estado va a ir sobre quien lo ataque. Hoy ocurre lo contrario. Son homicidios que han quedado en la impunidad. Y eso preocupa. Y ya se lo externamos el equipo a través de la Dirección Nacional a Xóchitl, que vea el tema de su seguridad. Claro. Miren, Xóchitl... Bueno, perdón, que interrumpa. Aquí en América Latina, ¿en Ecuador, Fernando Villavicencio, hace 2 meses. Y con escoltas. Así es. ¿No? Y con escolta y por ahí... El mayor problema son las traiciones. Y la versión que se sabe es que fue el crimen organizado, que inclusive quedó vinculado a cártel de Sinaloa. A un cártel de aquí de nuestro país. Lo dijo, ¿no? Sí. Salió y lo dijo. Bueno, esa situación es muy grave. Y cada día se está agravando más, mis estimados, por la impunidad en la que vivimos. No se persiguen los delitos, no se persigue al responsable. Miren, ahorita ocurre un homicidio en alguna región de nuestro estado y luego sale el comentario, es que andaba en malos pasos. Un joven de 12 años puede andar en malos pasos, no lo sé. Pero independientemente de dónde andaba ese joven que fue asesinado, tiene que darse con los responsables. No puede quedar en la impunidad. Porque cuando un delito queda en la impunidad... Sienta un mal precedente. Sienta un mal precedente y mañana el que lo hace, pues lo va a hacer con más impunidad, ¿no? Porque nadie lo persigue. Entonces, sí es delicado lo que está pasando en el país y sí preocupa el tema de Xóchitl. Ya se le hicieron las recomendaciones. Tengo entendido que ya trae seguridad, pero sí debe cuidarse. Sí debe cuidarse. Estamos en un país... en una situación muy grave en el tema de inseguridad y que pueden atentar con cualquier persona a cualquier hora del día.
pero además en una coyuntura que puede buscar generarle graves conflictos internacionales al propio presidente Andrés Manuel López Obrador. La extradición de Ovidio Guzmán se ve como una traición del gobierno de la 4T hacia el crimen organizado. Y esas son palabras mayores. La mafia no perdona. Entonces, el riesgo efectivamente es mucho mayor. ¿Qué hacer como ciudadanos, como dirigentes partidistas, para inhibir, para desactivar ese riesgo, Tomás? Primero, yo creo que la sociedad debe participar activamente. Masivamente. Activamente, masivamente. Los partidos políticos, decía hace un momento, dejar los intereses personales o de grupos y anteponer el interés de la nación. Pero aquí hay algo, hay un factor muy importante, mi estimado Alfredo, Raúl y Cornelio. Nuestros gobernantes, nuestro gobernante son el liderazgo público número uno. El presidente de la República debe tener más cuidado con sus expresiones públicas. Debe llamar a la reconciliación. Y no en los discursos. El presidente de la República está todos los días en las mañaneras mandando mensaje. Polarizando. Y polarizando en el país. Ya son momentos de que debe llamar a la unidad. No puede polarizar más en el país y más en este proceso electoral. Dios no lo quiera, ocurre una tragedia de un candidato presidencial, se nos descompone el país. Por supuesto. Se nos descompone. Por supuesto. Y no les va mal nada más a los que somos pobres o somos ricos o somos empresarios. Va para todos. Y yo creo que son momentos en que el presidente debe caer la bendita prudencia y llamar a la unidad del país, dedicarse al tema de gobernar, dejar a los partidos que se metan en el proceso electoral, debe llamar a los gobernadores para que todos los gobernadores se dediquen a gobernar y no se metan en el proceso electoral. Es muy preocupante lo que está pasando ahorita. Todo donde vamos, en las reuniones que hemos tenido en México, todos dicen vamos a competir con un narcoestado. Ese es el tema. Ese es el comentario en todas las mesas. Ya no una elección de Estado. No vamos a ese narcoestado. Y eso preocupa. Fíjense, en todas las mesas que he tenido la oportunidad de estar, dicen, es que no vamos a competir con el Estado ahorita, vamos a competir con un narcoestado. Porque hay antecedentes, ahí está Tamaulipas no. en el 22, y eso, en Aloha. Eso es peligroso. Eso es peligroso y yo espero, vuelvo a repetir, que nuestros gobernantes llamen a la unidad, a la sensibilidad y que trabajemos todos por el bien de este país. Yo creo que es una preocupación generalizada. Por supuesto. Yo leí ayer domingo una declaración de Ricardo Monreal, ¿no? Así es. En el sentido de que precisamente hay que tener mucho cuidado de que el crimen organizado no se inmiscuya en el proceso electoral. Es decir, creo que hay voces, y eso me parece que es correcto y válido, hay voces no solamente de este lado, del frente, sino también hay en general, incluso dentro de Morena, voces que precisamente están alertando sobre esa posibilidad que lamentablemente ya se da. Así es, ¿no? Porque en elecciones estatales, en algunos estados, particularmente Tamaulipas y Michoacán, es evidente que el crimen organizado ha participado, ha puesto candidatos, abiertamente, ha reventado elecciones, ha matado candidatos. Entonces, creo que sí es un tema que se tiene que plantear con mucha responsabilidad. Yo celebro que personajes como Monreal lo tengan haciendo. Sin duda. Tipo muy prudente, Monreal. Y hombre de Estado, ¿no? Sí. En ese contexto es válido. Lo he dicho y lo sostengo. En política no hay nada escrito. Claro. Faltan varios meses para la elección, para el parto. Y pueden pasar muchísimas cosas. Esperemos que todo sea para bien. Porque evidentemente lo más importante y creo que lo más deseable es que el Frente realmente logre conformar una oposición responsable, propositiva, así es, con proyecto de gobierno, de nación, y nación, por supuesto, pero que también Morena consolide un proyecto definitivo en el mismo contexto, en el mismo sentido, para que México pueda salir adelante. Creo que eso es lo fundamental. Sin pecar de necio, Tomás, ni de alarmista, sí, pero sí de gente informada. Hay dos elementos, dos factores
que preocupan a los expertos en seguridad nacional. El primero, se ha confirmado, no oficialmente, pero sí en el resultado de las investigaciones oficiales, que fue un militante de Morena, poderoso, el autor intelectual del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva. Es ya público el tema. Y por otro lado, hace 3 días ocurrió una nueva agresión contra Xóchitl Gálvez. Ya se ha pasado de los insultos y las agresiones verbales a las agresiones físicas, como ocurrió incluso en Oaxaca durante su visita. Esas realidades, esos hechos públicos, no pueden pasarse por alto, Tomás. Es correcto. Mira, el caso de Ciro es un caso que a medio año ya, si no mal recuerdo, sigue en la impunidad. Total. No están detenidos los responsables intelectuales de este caso. Este no es un caso menor. Mira, Ciro, pues ustedes lo conocen, ustedes son expertos en los medios de comunicación. Ciro es un periodista reconocido internacionalmente y no ha habido una investigación profunda de quiénes son los responsables. Hay una versión, la que comentas, mi estimado Alfredo, pero hasta ahorita todo está callado. Todo está callado. Que pruebe y no se concrete es especulación. Es correcto. El caso de Xóchitl, por eso decía hace un momento que el presidente de la República tiene que llamar a la unidad en estos momentos. Tiene que hacerlo porque él tiene muchos seguidores, millones de seguidores, mi estimado Alfredo. Y dentro de esos millones hay gente violenta. Hay gente violenta. Querer quedar bien con claro, él. Claro, bueno. Imagínate cuando sacaron lo de la casa de Xóchitl. Luego salió un ex delegado a decir que hay que tumbar la casa y luego Morena salió a decir que tumben su casa. Entonces imagínate, se organiza un grupo de ciudadanos radicales o un grupo de personajes de esos, ¿para qué lo menciono? Y van a hacer un atropello a su familia. Poner explosivos. Eso es grave, sí, eso es grave. Qué bueno que el presidente al segundo día en la mañanera, si no mal recuerdo, desautorizó, llamó a que no, que se pare. Me pareció prudente lo que hizo, pero debe hacerlo con más energía, debe ser más enérgico, porque sí hay gente que no lo piensa para actuar y eso es muy delicado. Eso es muy delicado y muy grave que puede ocurrir. ¿Qué está haciendo el PRD concretamente desde tu titularidad como dirigente estatal? ¿Qué argumentos está utilizando para motivar, hacer entender y convencer a la gente que sin su participación las cosas no pueden cambiar? Una. La otra, ¿hasta dónde, en el caso particular de ustedes, están dispuestos a mantener esta apertura con la ciudadanía en general, no solo con las organizaciones de la sociedad civil, sino con la ciudadanía en general, porque tenemos que ser realistas, muchos ciudadanos valiosos, preparados, con experiencia, no participan ni en los partidos ni en las organizaciones civiles? Es correcto. Mira, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos acordado en la dirección estatal del PRD un plan desde abajo, desde los municipios, concientizar a la gente que sin su participación no vamos a lograr los cambios que requiere el país. Que eso le debe quedar claro. Hay mucha gente que nos encontramos en las diferentes regiones del estado donde nos dicen, oye, el presidente dice que vamos a estar mejor en salud como Dinamarca o mejor que Dinamarca, pero que en este año lo va a cumplir, que no pudo unos 5 años, pero en este año lo va a hacer. Y sigue la gente con la esperanza. Por eso decía hace rato que el que la esperanza vive, la esperanza lo mantiene. Hay mucha gente que sigue con la esperanza. Sí, claro. Pero no tenemos medicamento, no tenemos médicos en los centros de salud, en los hospitales. ¿Cómo logramos? Le decimos a la gente que tiene que participar la gente. Una sociedad participativa en un proceso electoral, y no nada más en el proceso electoral, los gobiernos se ven obligados,
se ven obligados a escucharlos y atenderlos. Por supuesto. ¿No? Porque es distinto cuando vas y suena mal la palabra, pero acarreas en autobuses para que escuchen al político y o nos escuchen y echan un discurso y ya se van. No, queremos que la sociedad participe, se organice y haga sus reclamos justos en el tema de salud, en el tema de seguridad pública. Nuestra violencia está desbordada en todo el país, ya no se diga nada más en nuestro estado, en todo el país. Entonces la sociedad tiene que reclamar. Y no tiene que reclamarle al delincuente, tiene que reclamarle a nuestros gobiernos, porque es nuestra responsabilidad de los que somos gobernantes, claro, los que estamos gobernando el país, los que estamos gobernando un estado, darle respuesta a la ciudadanía. Es una obligación, por eso pagan sus impuestos, para administrarlos en seguridad, en el tema de salud, donde la ciudadanía requiera lo más delicado que esté pasando. Estamos haciendo una gran tarea, estimado Alfredo, estimado Cornelio, Raúl. Va a ser una tarea muy cansada, muy difícil, muy cansada recorrer nuestro estado, con muchas limitaciones económicas, pero lo más interesante de esto es que nos encontramos en los rincones más alejado de nuestras regiones, hombres y mujeres que tienen la esperanza de cambiar este país, que las cosas mejoren, sobre todo en el tema de salud y en el tema de seguridad. Pues ojalá que se logren muchas cosas, ¿no, Tomás? Porque definitivamente este país está, pues digo, a lo mejor no me equivoco, si me equivoco ustedes me dirán, pero este país está de cabeza desde hace unos cuantos años, ¿no? Y con esto que viene, porque de hecho, pues de que se va a tener una presidenta, se va a tener una presidenta. Ese en sí es un presidente de la República, ¿no? Pero pues ojalá. Y cerrando con esto, Tomás, mira, sí, dentro de todo esto que se mantiene, que viene, y las cuestiones de inseguridad, el crimen organizado, el narcotráfico, en fin, también hay otro permeo que se tiene en la ciudadanía y que pues se ha tenido pruebas de esta situación con algunos gobiernos que han surgido de una coalición. Están los intereses internos de cada partido, ¿sí? O sea, el PRD obviamente debe de tener sus propios intereses, el PAN, el PRI, y en este caso es lo que a la ciudadanía también pues le preocupa, ¿no? Que dice, bueno, ok, va a llegar a la presidencia, en este caso vamos a decir, va a llegar a la presidencia Xochitl Gálvez, bueno, o Claudia Sheinbaum, pero ¿quién va a gobernar en realidad, no? O sea, ¿va a gobernar en realidad la que llegue a estar al frente o los que están atrás? Porque cada quien va a estar viendo sus intereses y cada quien va a querer su espacio. Esa es la guerra interna, pues, el asunto. ¿Qué hacer para que esto no suceda, Tomás? Para que en realidad dejen gobernar a quien va a estar al frente para gobernar. Mira, yo hace rato lo decía de la participación de la sociedad civil. Los partidos tienen que aperturar las candidaturas. Necesitamos hombres y mujeres sensibles a los problemas del país, que no solamente vayan pensando en su partido. Sin duda hay hombres y mujeres valiosas en los partidos políticos, los hay, no los puedo descalificar, los hay en el PRD, seguramente en el PRI, en el PAN, hombres y mujeres valiosos que deben participar, ¿no? Pero necesitamos que la sociedad participe. Necesitamos que los hombres y mujeres desde otras trincheras participen en este proceso electoral, en cargos de elección popular, para diputados federales, senadores de la República. Y necesita construirse un gran equipo que vaya a apoyar a Xochitl, que apoye a Xochitl. Mira, a mí yo no tengo la menor duda en el caso de Xochitl, no creo que la vayan a manipular, ¿eh? Va a ser difícil que Xochitl, sí, ¿no?, Gálvez sea manipulable, ¿no? No tengo muchos años de conocerla, pero más o menos la he conocido y tiene carácter. Es una señora que tiene carácter, que va a escuchar, no lo dudo que va a escuchar, pero va a imponerse en la toma de decisiones. Cuando tenga que tomar una decisión importante, lo va a hacer. Y lo va a hacer en la campaña, ya los dijo, no corrupto, no qué. No. Y no huevones. Bueno, eso lo dije. Tener las manos chicas, pero eso lo dijeron ustedes. Entonces, tiene carácter la señora y yo espero que nos vaya bien, pero vuelvo a repetir, la sociedad tiene que participar. Tiene que participar. Si Alfredo Martínez es mejor candidato que Tomás Basaldú Gutiérrez, pues tiene que ir Alfredo, porque él es mejor candidato.
Si Raúl Castellanos es mejor candidato al Senado que Alfredo, pues tiene que ir Raúl. Espero, ¿no?, ser tu suplente, hermano. Pero necesitamos que participe la sociedad civil. Es que eso es lo interesante. Lo que acaba de decir Tomás es verdaderamente interesante. La opción, ¿no?, es el gobierno de coalición, que es un acuerdo también, incluso sí, firmado. Pero ahí está lo que acaba de decir Tomás. Es que en realidad, aunque se escuche mal y aunque a muchos no les guste, la sociedad no ha participado hace mucho tiempo. O sea, y luego los que no participan son los primeros que se quejan. Los que no van a emitir su voto son los primeros que están alzando la voz, son los primeros que dicen, que quién sabe qué, que este gobierno, sí, pero pues no lo elegiste, ¿no? Entonces, es muy importante que participe la sociedad para que no después nos andemos quejando, porque eso es lo que a veces utilizamos, ¿no? O sea, ni participamos, pero nos quejamos, y bien que nos quejamos, y somos los primeros que queremos las cosas. Así es de que, Tomás, te agradezco mucho tu presencia. Ojalá que estemos en esta misma mesa en otras ocasiones que ya van a estar más álgidas en este asunto, ¿sí? Y aquí sigamos platicando. Raúl, mi querido hermano. No, excelente. Qué bueno que podemos seguir manteniendo este espacio plural de discusión, de debate, de confrontar ideas. Es muy válido. Es lo saludable, mejor, positivo. Es lo mejor que se puede hacer en lugar de ir a otros escenarios. Y Tomás, me dio mucho gusto que estuvieras con nosotros. Como siempre, respeto y afecto para ti. Igualmente, mi estimado Cornelio, un gusto, Oaxaca, estar en tu programa, en el programa de ustedes, Oaxaca en la Mira, Alfredo, Raúl, un gusto estar con ustedes y poder conversar algunos temas y estos temas que me parecen muy interesantes. Pues hermanito, estamos terminando Oaxaca en la Mira, y mira, pues nos tenemos que retirar por el momento. Una sugerencia respetuosa para no olvidarlo en la agenda de trabajo conjunta, Tomás. Necesitamos que 7 millones de ciudadanos mexicanos actualicen su credencial de elector. 7 millones inclinan a favor o en contra de manera definitiva una elección. Pero hagan. Es correcto. Es correcto. ¿No? Hay 7 millones que a algunos se les vencieron su credencial de elector. Sí, y otros no fueron a traerla. Es muy importante que vayan al INE, que saquen su credencial de elector. Nosotros lo estamos promoviendo en los municipios, sí, sí. Inclusive en algunos lugares estamos viendo vehículos para trasladarlo, porque hay un problema. Hay un problema en el caso de Oaxaca. Hay comunidades que están a 6 horas de camino para llegar al módulo del INE a sacar su credencial. Y damos al INE respetuosamente que formen brigadas itinerantes. Debiera ser. Van un día a algunos municipios y solo un día, y van con ficha los que pueden, y ya se regresan. Es muy interesante el comentario. Y tiene las posibilidades económicas el INE, ¿eh? La cuestión es de que de repente se lo agarren y lo metan en el cajón de su escritorio, ¿no? Ahí está. ¿Dijiste en la bolsa? No, en el cajón, sí. Y bueno, pues reiteramos un llamado a los 20 millones de jóvenes que por primera vez acudirán a votar. Claro. Que no se equivoquen. Háganlo por ustedes, jóvenes. Ya los jóvenes maduros estamos de salida. Vamos a vivir 100 años, pero ya nos quedan 30. Ya son menos que antes. Claro. Y que no olviden que el voto es secreto. Por supuesto. Y ahora sí, como lo decía el propio presidente en su momento, agarren, tomen todo lo que les den de todos los frentes, pero al final, en unos 3 minutos, decidan por sí mismos por quién votar. Ahí está. Pues amigos, esto fue Oaxaca en la Mira. Y mira, pues ya, se acabó. Así es de que nos estamos escribiendo, nos estamos escuchando el próximo lunes a través de estas 3 plataformas informativas, que es regeneracionpluralidad.com.mx, que dirige mi querido amigo y hermano Raúl Castellanos, mujeres.com, de mi hermano Alfredo Martínez de Aguilar, y Editorial Corporativo de Medios de Comunicación con SMC Noticias México y Radio Inspiración, de su servidor y amigo Cornelio Merlín. Acuérdense, ustedes nada más digitan allá en YouTube Oaxaca en la Mira, y mira, ahí están los programas de Oaxaca en la Mira. Y, por supuesto, en estas casi 60 programas. Casi 60. Así es que nos estamos bien, nos estamos escuchando el próximo lunes a esta misma hora. Hasta la próxima. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó